Ni tan buenos éramos antes, ni tan malos somos ahora. Manzanares es un equipo que ha competido y se ha llevado, quizás como nosotros llevamos los tres puntos de Noya, se los llevó el Manzanares de Ceuta, ¿no? Llegaron las veces que llegaron, fueron más efectivos y nosotros, cuando pudimos ponernos por delante con tres clarísimas ocasiones antes del 0-1, no lo hicimos y a partir de ahí pues, estuvimos un poquito espesos en la última zona de tres cuartos con ese último pase. No estuvimos acertados. Y el portero de ellos ahí estuvo también francamente bien, acciones muy puntuales. Y nada más, a seguir trabajando y el sábado que viene tenemos otra oportunidad para conseguir otros tres puntos. El equipo lo sabía, yo lo sabía, esto no es. Lo del ascenso es que suena muy bonito, pero nadie da duros a cuatro pesetas. Y aquí todo el mundo te va a poner las cosas complicadas. Lo que tenemos es que seguir entrenando como estamos haciendo. Si podemos, si nos dejan un poquito más, eso es algo que no estamos haciendo, porque tenemos muy poquitas horas y al fin y al cabo eso se acaba notando en el rendimiento, ¿no? Pero nada más, trabajar más, mejor, y el próximo sábado en Barcelona intentar sacar tres puntitos. Bueno, yo siempre tengo la opinión de que una final es cuando ya no hay más partidos, eso es una final. Ahora mismo nosotros tenemos 7 partidos más por delante, hemos cumplido el primer objetivo creo que con creces. Hoy hemos competido, no hemos estado acertados como en otras ocasiones y nada más, a seguir. Y el otro, después oyes comentarios de que si el otro grupo mejor en nuestro, ya vemos que no es así, ¿no? Bisontes a punto de colarse ahí en el playoff y pierde con Santiago 0-3 ayer, vamos a ver. Aquí todos los equipos son buenos, todos los equipos trabajan, todos los equipos te estudian. Hay que seguir, esto es deporte. Hoy no estuvimos todos acertados que tendríamos que estar, contra un grandísimo equipo, muy bien trabajado y que sabía que tenía que venir aquí con las uñas afiladas si quería sacar los tres puntos. Vino con esa historia, vino, lo hizo bien y fueron más efectivos. Darle la enhorabuena y nosotros a seguir currando.